Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a la sartén de Priscila. Hoy vamos a hacer marmitaco, para lo cual vamos a necesitar 500 gramos de bonito, 4 cucharadas soperas de tomate frito, la carne de 3 pimientos choriceros, un pimiento verde, una cucharadita de pimentón, dulce o picante según os guste, 2 dientes de ajo, una patata, una cebolla, un vaso de vino blanco y una pizca de sal y aceite de oliva virgen extra. ¡Vamos con ello! Lo primero que vamos a hacer es poner a remojo los pimientos choriceros. Lo hacemos así para que se ablande un poco y poder sacar con facilidad la carne que tienen. Si no tenemos pimientos choriceros a mano o no queremos meternos en estos fregados, es más sencillo tirar de los tarros que venden ya con la carne del pimiento choricero. Como todo guiso, este también lleva su sofrito. Y para ello lo que vamos a hacer es picar bien una cebollita. Ponemos un chorrito de aceite a calentar en la cazuela y añadimos 2 dientes de ajo que ya tenemos picados. Cuando empiecen a dorar y antes de que se quemen los ajos, añadimos la cebolla y dejamos que se poche. Mientras la cebolla se va pochando, cortamos en cachitos pequeños el pimiento verde. Si lo hacemos por la cara interior, será mucho más fácil cortarlo sin problemas. Aquí ya se nota que la cebolla se ha ablandado un poquito, así que añadimos el pimiento y seguimos removiendo hasta que se poche todo muy bien. Aquí vamos a ir cortando el bonito en pedazos. Yo lo hago en unos cachos no muy pequeños para que no se me desmiguen enteros y poder encontrármelos en el plato. Mientras el sofrito se va pochando, nosotros lo que vamos a hacer es sacar bien la carne del pimiento choricero. Previamente le quitamos todas las pepitas que pueda tener y con una cuchara nos ayudamos y vamos arrastrando toda la carne. Como veis, es una receta súper interesante, ¿verdad? Bueno, pues dejadme un like por ahí abajo, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para estar avisados de las próximas recetas. Aquí ya tenemos la cebollita y el pimiento pochaditos, así que le añadimos ya la carne de pimiento choricero y lo sofreímos un poquito más. Le añadimos también una cucharadita de pimentón, dulce o picante, eso a vuestro gusto. Yo en este caso, como lo iban a comer niños, lo he puesto dulce. Y ahora le añadimos el tomate y sofreímos un poquito más. Añadimos un vaso de vino blanco, removemos y empezamos a partir la patata. No la partimos totalmente lisa, la partimos en cachos, así al remover las puntas de las patatas que quedan ahí se van deshaciendo y el caldo nos espesa de forma más natural.
Añadimos el agua hasta cubrir la patata, rectificamos de sal y dejamos que se cueza la patata poco a poco, que se impregne de todos los sabores. De vez en cuando removemos las patatas y así conseguimos romper las esquinas, como os decía antes. Con esto, el objetivo es que el caldo se nos espese un poquito sin necesidad de añadir harina de ningún tipo. Cuando tengamos la patata prácticamente cocinada, le añadimos los tacos de bonito, que previamente habremos salado. Y así la patata se termina de hacer y el bonito se hace en un periquete. Bueno, amigas, amigos, pues ya tenemos listo para empezar a comer este rico plato de marmitaco. Yo es un plato que os recomiendo totalmente porque está riquísimo y es muy sano, de verdad. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadme un like por ahí abajo. Si no estáis suscritos, suscribiros y activaros la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.